Hola, hoy vamos a preparar esta deliciosa sopa de tortilla. Vamos a ver cómo se prepara. Bienvenidos una vez más a la cocina de Luz Ángel. El día de hoy vamos a preparar una sopa de tortilla y para esto necesitamos jitomates. Aquí son 8 piezas de jitomate, en pesos son alrededor de 800, 900 gramos más o menos. Esta es una cucharada de tomate en polvo, una cucharada de caldo de pollo, un cuarto de cucharada de cominos, de 3 a 4 hojitas de laurel, un diente de ajo. Si no tienen de este tamaño, pues pueden ser un poquito más chicos, pero serían 2 piezas de ajo. Cebolla, sal al gusto, 200 gramos de chícharos cocidos o pueden ser crudos también, chile chipotle, tortillas, esto es aproximadamente medio kilo de tortillas, 200 gramos de queso fresco o queso doble crema, 200 gramos de queso asadero, aguacate. Aquí el aguacate también es al gusto, esto es si ustedes quieren ponerle aguacate, si no, no lo podemos. Crema, aceite el necesario para freír las tortillas y el tomate en polvo yo lo mido con esta cuchara, que es la cuchara la sopera. Esta es la cuchara sopera, es una cucharada de este tomate en polvo y caldo de pollo en polvo. Y un cuarto de cucharadita de cominos, que viene siendo aproximadamente tantito así. Esto de aquí así, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a proceder a cortar las tortillas para después freírlas. Bueno, entonces procedemos cortar las tortillas. Las cortamos por mitad. Agarramos alrededor de unas 5 o 6 tortillas para que nos sea más fácil y hacemos esto, aproximadamente como de un centímetro de ancho los pedacitos que vamos a cortar. Y así nos van quedando. Si las quedan un poquito más delgadas, pues se pueden hacer, pero a mí me gustan así. La tortilla puede ser fría o puede ser del día. Si la tienen fría es mejor. Si las pueden partir desde un día antes y dejarlas a que se oríen, es mucho mejor porque así consumen menos aceite. Pues miren, ya aquí terminamos de cortar todas nuestras tortillas. Esta cantidad que estoy haciendo yo es aproximadamente para 4 o 5 personas, dependiendo que tanto coman, ¿verdad? Mira, aquí las tenemos ya y ahorita vamos a ir a dorarlas. Aquí pusimos ya una cazuela en la estufa, en la lumbre. Vamos a poner el aceite. Es aproximadamente 2 tazas de aceite porque va a ser una fritura profunda. Queremos que nuestras tortillitas queden completamente en el aceite. Esperamos a que se nos caliente el aceite y ahorita regresamos. Bueno, pues aquí podemos ver que el aceite ya está caliente. Para comprobar que ya está a buena temperatura con una de las tortillitas, aquí empieza ya a hacer burbujitas, entonces ahí ya está caliente el aceite. La cantidad que vamos a poner en el aceite es aproximadamente esto. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a quemar. ¿Sí? Aquí las estamos moviendo. Si vemos que se empiezan a dorar muy rápido, entonces hay que bajarle un poquito la flama. Sí, porque queremos que se nos doren, pero que no se nos quemen. Pues miren, aquí podemos ver que ya están doraditas. Les escurrimos el aceite. Y los podemos poner en una coladerita como esta para que ahí termine de escurrir todo el aceite.
Y así pues vamos a hacer todas las demás, las tortillas que tenemos aquí, igual las doramos y las vamos reservando y ahorita en un momento, ahorita que terminemos, regresamos. Pues ahora vamos a licuar los jitomates para hacer nuestro caldo. Los ponemos todos en la licuadora. Como pueden ver, ya terminamos de dorar aquí nuestras tortillas. Bueno, unas se me pasaron un poquito, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, no saben mal. Ya que doramos nuestras tortillas, procedemos a licuar nuestros jitomates. Ya tenemos aquí los jitomates. Le ponemos el comino, el ajo. Vamos a poner una cucharadita de sal. Esto le tenemos que ir poco a poco porque como vamos a poner el caldo de pollo y el tomate en polvo, tenemos que probarlo y que no se nos pase de sal. Le ponemos agua, aproximadamente medio litro aquí. En total vamos a utilizar de 2 litros y medio a 3 litros de agua. Bueno, le prendemos a la estufa y del mismo aceite donde doramos nuestras tortillitas, agarramos aproximadamente una cucharada de estas de aceite y la ponemos aquí en nuestra cazuela. Esto es porque ahí vamos a freír la cebolla y se me pasó decirles, bueno, este es opcional, si gustan ponerle, este es un chile pasilla. ¿Sí? Este es opcional, este lo vamos a partir. Esperamos a que se caliente nuestro aceite. La flama la tenemos alta. Entonces ponemos nuestra cebolla. Dejamos que se fría un poquito. El chile no lo ponemos porque como es chile seco, se puede quemar y después nos amarga. Entonces dejamos que la cebolla se sofría un poquito. En este momento ponemos el chile. Si los chícharos que van a utilizar son crudos, los pueden poner en este momento junto con la cebolla para que se fría. Como yo estoy utilizando chícharos de lata, yo los voy a poner hasta el final. ¿Ya? Aquí en este momento ponemos el chile también. Lo dejamos que se fría un poquito, procurando que no se nos queme. Ya está y vamos a vaciar lo que licuamos. Esperamos a que suelte el hervor y le vamos a poner agua. Lo dejamos todo en fuego alto para que esto hierva. Vamos a sacar de aquí un poquito de jitomate porque se me pasó moler los chiles chipotles. Se me pasó, pero no hay ningún problema. Si les llega a suceder, no hay ningún problema. Pueden hacer esto. Sacan un poquito en la licuadora y le ponen los chiles chipotles. ¿Sí? Estas también son opcionales. Le pueden poner 2 o 3 piezas de chile según les guste el picante. Como nosotros sí nos gusta bastantito, pues le vamos a poner 3 chilitos. O sea, sí pica, pero no pica así a modo de que no se tolere. O sea, como es un chile muy, muy sabroso. Ahí se los ponemos y aquí mismo lo licuamos. Así. Entonces, ahora sí, lo vaciamos nuevamente en la cazuela. No pasa nada. Lo mezclamos todo muy bien y esperamos a que suelte el hervor para poner los demás ingredientes. Bueno, aquí ya
ya hirvió ya el jitomate, ya cambió de color, ya se puso más coloradito. Entonces aquí le vamos a poner 2 litros de agua. Y ahora vamos a poner el caldo de pollo y el tomate en polvo. Estos dos son opcionales. Si no les gusta a ustedes usar este tipo de condimentos, lo pueden sustituir. Pero esta es una cucharada de cada uno. No vayan a poner 2 cucharadas más de sal porque no es la misma cantidad. ¿Sí? Entonces pueden sustituirlo por sal, pero no poner la misma cantidad. Aquí tendrían que irle poniendo poco a poco para que ustedes prueben cómo les queda de sal. Yo los pongo porque a mí me gusta mucho como el sabor que les da estos condimentos, pero si a ustedes no les gusta usarlos, los pueden omitir. Mezclamos muy bien. Lo dejamos que hierva. Y en este momento le podemos también poner los chícharos. Si son de lata, como les comentaba, si los chícharos son crudos, entonces los ponen desde el momento que ponen a freír la cebolla. Si son de lata como los míos, en este momento se les puede poner. Igual pueden poner también papa cocida o zanahoria, lo que ustedes gusten ponerle. Entonces aquí lo mezclamos. Dejamos que hierva para que rectifiquemos el sazón. Y ahorita regresamos. Ya hirvió. Entonces, en este momento lo vamos a probar de sal. Le falta un poco de sal. De picante está bien. Bueno, para mi gusto. Le vamos a poner otra cucharadita de sal. Y con esto es más que suficiente. Ya en este momento le ponemos las hojitas de laurel. Lo mezclamos. Y lo dejamos hervir alrededor de unos 5 minutos a flama baja. Media baja. Ahí así. Durante 5 minutos. Y ahorita regresamos para servirnos nuestra sopa. Bueno, pues vamos a preparar nuestra sopa de tortilla. Como les comentaba, el aguacate puede ser opcional porque hay personas a las que no les gusta. Ponemos aquí su aguacatito. También la cantidad de ponerle aquí aguacate, queso, crema, es también al gusto. El queso es doble crema o queso de rancho, no queso crema. ¿Sí? El queso crema no lo recomiendo mucho porque se deshace. Con lo caliente del caldo se deshace y este, como es queso más o menos fresco, es más parecido al queso de rancho. Y lo sabroso de esta sopa es que agarres la cucharada de sopa y sientas los pedacitos de queso, los pedacitos de aguacate y el queso asadero. Este también puede ser queso asadero, queso Oaxaca o queso para derretir. Este lo ponemos aquí encima. Como les digo, las cantidades son opcionales. Si les gusta mucho el asadero, le pueden poner más asadero, más queso fresco, más aguacate. Y ahorita pues vamos a servirnos nuestro caldo. Bueno, pues nuestro caldo ya quedó listo. Ahora sí ya nos vamos a servir nuestro plato. Como pueden ver, aquí están los chicharitos. Y el caldito se lo ponemos aquí arriba para que con el lo mismo caliente se vaya deshaciendo el quesito. El caldo también es a su gusto, la cantidad que ustedes se quieran servir.
Le ponemos su cremita y a probarlo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra sopa de tortilla. Ahora vamos a probarla. Quedó deliciosa. Yo los invito a que preparen esta sopa de tortilla para su familia. Si se la van a dar a niños pequeños, pueden omitir el chile chipotle. El chile pasilla no, porque se no pica. Pero esta sopa de verdad les va a encantar. Los invito a que se la preparen en su familia. Queda deliciosa. Hoy les preparamos esta deliciosa sopa de tortilla. Pues les doy muchas gracias a todas las personas que han visto mis videos, que le han dado like, que se han suscrito a mi canal. Si tú todavía no te suscribes a mi canal, suscríbete, dale manita arriba, compártelo con las personas que tú creas que estén interesadas en hacer esta sopa de tortilla. Si no has visto mis videos anteriores, te invito a que pases a verlos. En la cajita de la descripción te dejo el link de mis dos videos anteriores, que es el de pozole rojo y de chiles rellenos con caldillo. Y pues les agradezco, ¿verdad?, que me su preferencia, que estén viendo mis videos. Y si gustan dejar comentarios de qué es lo que quieren que prepare, o alguna duda, algún comentario, lo que me quieran decir, pues ahí me pueden dejar sus comentarios, yo los voy a leer y les daré su respuesta. Muchas gracias y hasta la próxima.